Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una noticia importante de PlayStation 4. Y atención, porque descubren por sorpresa que en PlayStation 4 la actualización 2.0 que ha venido en el día de hoy es compatible con teclado y ratón. Desde hoy mismo, gracias a esta actualización 2.0, pues recordemos que es la mayor actualización de la consola. Si no, mirar el vídeo anterior, quien no lo haya visto, es muy importante, sobre el SharePlay. La propia comunidad ha descubierto que la actualización añade el soporte para ratón y teclado en la consola Next Gen de Sony. Para ello solo tienes que acudir a la sección de ajustes de dispositivos y acceder a la pestaña ratón, donde podrás configurarlo. PlayStation 4 también es compatible con teclado USB o por Bluetooth. Otra cuestión bien diferente es que los juegos pues funcionen con estos periféricos, lógicamente, ya que esto, recordamos, es decisión directa de los estudios desarrolladores y algo poco común en consolas, aunque, por ejemplo, en el Invokers Tournament, que viene para PlayStation 4 este noviembre para todos, juego free to play que os recomiendo, lo vi en la Madrid Games Week, hicieron torneos. Es un juego muy parecido al LOL, pero exclusivo de PlayStation 4, que es muy guapo, está muy guapo, a mí me encantó. Pues bueno, pues esto, pues si la desarrolladora lo hiciera posible, pues se podría jugar con teclado y ratón. Desde la página web oficial de Sony podéis encontrar más detalles sobre cómo configurar un teclado y un ratón en PlayStation 4. Os lo voy a dejar en la fuente de la noticia para que aquel que tenga alguna duda. Y nada, así que ya sabéis, un abrazo a todos como siempre, informando la última y nos vemos en la siguiente. Chao.